Son mucho. Se hubiera subido del otro lado, mamá. Denle la vuelta a mí. Bájale el vidrio. ¡Adiosita! La caja no se te olvide. La caja. Ay, ya la vamos a bajar. Buenas tardes. Humberto y Carmen, aquí atrás. No, sí, yo creo que sí, ahora que te lo agarren la niña. Sí. A ver, sí, dale, dile a Gabriela, a ver si. Daniel Flores Hernández. Tú, Tamara. E Indira Andrea Zaragoza Prado. Acompañados de sus papás y con la admisión de sus padrinos Filiberto Prado y Carmen Luna. Bienvenidos a la casa de Dios. La iglesia los recibe a sus puertas, pidiéndole a Dios que los bendiga y los proteja abundantemente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros.
y lo encontró muy bueno. Los seres humanos tenemos esa cualidad y esa capacidad que podemos volver sobre nuestros hechos y decir, hice bien, hice mal, me equivoqué. Era producto de egoísmo, de capricho, de deseo. O, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? En el día a día, en el momento a momento, en cada acción que realizamos, en cada instante. Fíjense, cuando uno va a salir y la otra persona se tarda, ¿qué le dice uno a la persona que se está demorando? Corre, vamos. Y si no le mueve, dice, me voy. Y el que no les llega, se enoja. ¿Por qué le dejaste? Te avisó. Ni una ni otra actitud está bien. ¿Por qué? Porque debe haber un entendimiento de decir, vamos a hacer esto. Porque donde no hay orden, donde no hay diálogo, comunicación, todo se vuelve un cambio. Yo te dije, yo te propuse, yo te necesito. Y así. En cada acción podemos decir lo que dije, lo que hice, lo que quiero, lo que pedí, como me comporté. Fue la mejor forma, es la mejor versión. Todos tenemos inmadurez y a veces nos hace falta en la vida aprender a madurar, aprender a pensar. No desde el capricho, no desde el gusto, sino desde la madurez. Por eso fíjense cómo lo retrata el libro de Jerez. Vio Dios todo lo que había hecho y le encontró muy bueno. ¿Por qué era lo que quería? ¿Por qué era lo que quería? Daniel, díganme. Cada día de su vida tiene que ser capaz de ustedes hacer ese análisis. Lo que dije, lo que hice, lo que pedí, como lo que necesitaba, como me comporté. Pues es la mejor forma. Y fíjense cómo hay cosas que no se tienen que enterar ustedes. Si es la mejor persona. Luego si es factible, cuando uno anda por un lado, yo pronto estoy hablando de sus hijos. Cuando no son capaces, cuando se grita que está diciendo, vamos a ver. Cuando se falta la presión. Cuando es un capítulo. A veces estamos como los niños. Un niño, ¿qué quiere cuando va a una tienda, una fiesta? Quiere todo, pero dice solo una cosa, que es que vivimos todos, solo una, y nos encaprichamos. Y es algo que tenemos que hacer. Cada día de su vida preguntas lo que hice, lo que dije, lo que pedí, lo que me comporté, la forma como yo estaba, fue lo mejor. Queridos hermanos, estamos aquí con la palabra de Dios para que Él confíe con su gracia lo que ustedes tienen. Don contrae matrimonio del ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con la bondad en el mundo lugar que ustedes se tienen.
Y Él que los consagró al diablo en el santo bautismo, los enriquece hoy en esa fuerza con un sacramento de comunión, para que se guarden de la perfecta fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones de matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Daniel y Kira Andrea vienen a contraer el matrimonio con eternidad. Sí. Sí. A ver, ¿le damos eso? ¿Está nervioso? ¿No? Y esa risa es de nervios, es de felicidad. De felicidad. ¿Por qué estás tornando su mano? Se comprometen a amarse y guardarse en una fidelidad durante toda la vida. Sí, ya sabes que es mediador. Ya sabes que es. También corazón. Así lo aceptas. Están dispuestos a recibir responsablemente los hijos, fruto de su amor y educados en la fe de Cristo. Sí. Sí. Ahí en el expediente de José de 12. No. ¿Eh? No. Antes de así pues, ya que quieren establecer entre usted la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios. Yo, Daniel, te acepto a ti y mi Andrea como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Inga, te acepto a ti, Daniel, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su misión. Lo que Dios ordene, que nunca nos separe el hombre. Ahora sí, como dice la canción, ya se casó, ya se amoló. Puede besar por primera vez delante de Dios a su esposo. Denle un aplauso. A ver, acérquenme los anillos, arma las cosas. Envía, Señor, tu bendición sobre estos dones que hemos traído ante el altar, para que quien me mande llamar se guarde en absoluta fidelidad. Goce de la paz que haré cumplir tus mandamientos de este lado. Y vivan siempre hermanos. Daniel, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios.
la bendición de Dios y de los bienes que vamos a compartir. Daniel, ¿eres suelto o eres azarado? Sí, suelte, ¿por qué le sueltan las alas? No, yo la estaba dejando de caer. Fíjense para que les impongan el lazo y pasen sus padrinos de anillos, arcos, todo, a darles bendiciones, a darles su bendición. ¿Ya pasó? Sí, pasen. Posee la paz y la
la paz del Espíritu. Dulce Madre.
Con el balsamineras que las quiero ver aquí, con su